En el año 2007, Activision anunció que la serie Guitar Hero saltaría a una de las consolas portátiles de videojuegos más vendidas de la historia, o sea, la Nintendo DS. Y es que es obvio que Activision querría un poco de ese billete que conseguirían las compañías que lograban publicar un juego en la portátil. Así que Activision ordenó a Vicarious Visions la tarea de portear la experiencia de Guitar Hero en la portátil de Nintendo. Y así nació la trilogía de On Tour, que muchos lo recuerdan como uno de los juegos bastante disfrutables, pero yo en lo personal nunca los pude probar sino hasta el día de hoy. Así que veremos si en pleno 2022 la experiencia de estos juegos sigue siendo disfrutable o si estos juegos envejecieron mal. Para que el que no sepa, los juegos de DS vinieron con un accesorio llamado Guitar Grip, que es el que ven ahorita, y pues logré conseguir uno sellado de caja. Y es que me llevé una sorpresa, ya que me llamó mucho la atención su diseño, porque creí que era mucho más grande de lo normal, pero en realidad es bastante ligerito y pequeño. De lo que te viene en la caja de fábrica, pues no es nada del otro mundo. Te viene el juego, que en mi caso es el On Tour Decades, obviamente el Guitar Grip en cuestión, eso sí con su debido stylus en forma de púa, y aparte viene también una especie de cobertor de plástico para el Guitar Grip que cambia el diseño del mismo. Y claro, también te vienen los típicos stickers que venían en las guitarras de plástico normales. Finalmente trae un adaptador para la Nintendo DS FAT original, que para quien no sepa, la Nintendo DS sí tuvo algunos modelos, y para este accesorio en particular necesitarías tener la DS FAT o la DS Lite, ya que esas consolas venían con un espacio abajo para insertar cartuchos de Game Boy Advance, pero en este caso usaron ese espacio para adaptar este periférico. Eso sí, si quieres jugar estos juegos en tu DS, sí o sí necesitas estos modelos, ya que los últimos modelos ya no traían el espacio de la Game Boy, por lo que se te hará imposible conectar el Guitar Grip. Hablando en general, les digo que esta forma de jugar es bastante incómoda, y si juegas por bastante tiempo, debes tener mucho cuidado, ya que fuera de bromas, podrías lesionarte, sobre todo si lo haces con una posición muy incorrecta. Para el rasgueo, tendrás que pasar el stylus tipo púa a través de la pantalla táctil, y esto sí tiene sus problemas, ya que la detección será horrible. Y claro, en este tipo de juegos, sí que necesitarás mucha exactitud, sobre todo si quieres tomártelo en serio y hacerle FC con todos y squeezes de score óptimos y todas esas weas. Y ni hablar del alt strumming, ya que te lo detectará a veces y mejorará o empeorará dependiendo de la guitarra que uses dentro del juego. Y esto en todos los juegos on tour. Otra cosa es que gracias a esto tu pantalla táctil puede sufrir rayones, por lo que se recomendaría ponerle una mica o no darle tan fuerte como bestia ahí, ya que podrías terminar dañando tu pantalla. Y también si fuerzas mucho también la posición de la DS, podrías dañar las bisagras y tu pantalla quedará bastante suelta. Pero bueno, creo que es hora de ir directo a los detalles de cada uno de los juegos. El primer juego de esta trilogía es Guitar Hero On Tour, que salió en junio del 2008, o sea, después de Guitar Hero 3 y antes de World Tour. Y pues al ser el primero, digamos que es el que menos características tiene, aunque no le quita el mérito o nada de esto. El juego es bastante simple, tienes un modo Quick Play donde podrás jugar cualquier canción que desees con los personajes random, y tendrás el típico modo carrera donde tocarás desde la canción más fácil hasta la canción más difícil, claro, pasando por sus encores. Y algo bastante interesante es que tendrás un nuevo modo o carrera, por así decirlo, que es la batalla de guitarras, en donde tendrás que vencer a personajes del juego en un enfrentamiento jugando cada canción del setlist. Y yo creo que esta es la cereza del pastel, ya que podrás usar poderes así como en el Guitar Hero 3, pero algunos de ellos sacarán provecho a las funciones de la DS, como que tu guitarra se incendie y para apagarla tengas que soplarle al micro de la consola, y es bastante ingenioso y divertido la verdad. Algo que también me llamó la atención es la distribución de la banda, ya que ahora solo serán 3 integrantes y el cantante de las 1000 voces ahora tocará el bajo o la guitarra rítmica. Y lástima, ya que no veremos a nuestro bajista de las greñas por aquí, ni tampoco veremos al baterista de siempre, ya que lo reemplazaron por un monstruo bien feo que no entiendo por qué la verdad. Tampoco saldrá la cantante de toda la vida, ya que ahora saldrá esta chica que muchos dirían que es inclusión forzada. Y sí, ya saben a qué me refiero. El setlist es un repollo de lo que vimos en Guitar Hero 3 sin más, aunque hay temas nuevos que están muy bien, sobre todo si tienes la versión europea del juego,
ya que podrás jugar temas como Monsoon o Rock the Night, ya que los temas cambian según la región del juego en la que estés jugando, y esto también varía igual en los tres juegos de la trilogía. Pasemos al siguiente juego, On Tour Decades, y este juego salió en noviembre del 2008, un mes después de haber salido World Tour. He visto muchas críticas positivas de este juego, pero para mí no es tan disfrutable. Bueno, en este juego tenemos algunas mejoras con respecto al anterior, ya que aquí te dejarán libremente escoger entre guitarra líder o bajo y guitarra rítmica, ya sea en Quick Play o en modo carrera. Ahora el modo batallas no será una carrera aparte, pero lo que me encantó de este juego es su setlist, que de verdad está muy god, en serio. A pesar de que incluye uno que otro repollo de la setlist del World Tour. Bueno, como ya había dicho antes, la setlist variará dependiendo de la región del juego, y en este caso sí que prefiero la versión gringa que la europea, aunque la verdad la versión europea también tiene uno que otro temazo por ahí. Pero todo ese setlist god se viene abajo con la hitbox, que aquí es una completa basura. Básicamente, este juego tiene una hitbox tipo Guitar Hero 2. Es más, a veces parece que es la hitbox de Guitar Hero 1. Cosa que para atinarle tengo que darle un poco antes para hacerlo mejor. Y a esto súmale el rasgueo poco efectivo que tiene debido a las pantallas que ya comenté antes, y tendrás un completo desastre. En serio. Y se hará peor en la versión europea, ya que tendrás que pasar Satch Boogie para poder pasar el modo carrera. Y ya te imaginarás cómo es esta experiencia con todos los problemas que te comenté antes. Se siente como si te dieran una patada en los huevos, de verdad. Terminamos con el último juego de la trilogía On Tour, que es Modern Hits. Este juego se lanzó en junio del 2009, meses antes del lanzamiento de Guitar Hero 5, y es curioso ya que implementa una mecánica que no la veríamos en consolas de sobremesa sino hasta el Guitar Hero 5, que son los hopos acordes de estos feos. Ya que al parecer este juego fue el primero en la saga en implementarlos, la verdad muy curioso. Pero bueno, este juego mejora un montón el tema de la hitbox, claro, está lejos de ser perfecto, ya que sigues teniendo el mismo problema de mierda con el rasgueo, pero está mucho mejor a lo que está en Decades. El problema de este juego es el modo carrera, que se me hace raro que un Guitar Hero tenga un modo carrera tedioso, ya que aquí tendrás que pasar primero las canciones del tier, pero luego tendrás que volverlas a pasar, pero ahora en bajo, y después tendrás que pasar la misma canción, pero ahora en el modo batallas. Y así lograrás pasar el siguiente tier, lo cual tendrás que repetir todas las canciones al menos 3 veces para poder continuar con el modo carrera. ¿Desde cuándo esto se volvió Rock Band 2? Algo que también falla este juego es en el setlist, ya que no está tan mal, pero tiene temas bastante aburridos, algo que las entregas anteriores casi no tenían. En fin, si tuviera que rankear los juegos de esta trilogía, sería primero el On Tour, luego el Modern Hits y por último el Decades. Ahora, si me dan a escoger por canciones del setlist que tiene, en primer lugar escogería el Decades, en segundo el On Tour y en tercero el Modern Hits. Y sé que también existe la versión de Band Hero de DS, pero la dejaré aparte para cuando tengamos que hacer la reseña de dicho juego. En general, los juegos de DS no son malos, pero no son la última coca del desierto como muchos dicen. Y si valen la pena o no, depende. Si eres un jugador casual y que no juega más allá de la dificultad hard, pues sí lo disfrutarás, ya que lograrán entretenerte. Pero si eres de esos jugadores que se toman en serio todo y no puedes vivir en paz sin hacerle FC a todo el setlist de un juego de Guitar Hero Rock Band, la vas a pasar muy mal, ya que la experiencia será súper frustrante. Solo tomen como ejemplo al pana Akai, ya que el man pudiendo hacer esto... no pudo con los juegos de DS. What the fuck is that? God, trills are fucking impossible on here. Así que sí, no soy solo yo, ya que a muchos les pasa siendo inclusive pro players. Pero la verdad es que yo recomendaría mejor los juegos de Rock Band en portátiles, ya que en esos no tendrás que conectar ningún periférico y podrás jugarlo cómodamente en la posición que tú quieras. Pero si quieres que analice esos juegos, tendremos que llegar a la meta de 200 suculentos likes en este video. Veamos si lo logramos para analizar los juegos portátiles de Rock Band.
En fin, gente, déjame acá en los comentarios si tú jugaste los juegos de DS y en qué ranking los situarías todos y cada uno de la trilogía. No olvides de suscribirte si no estás suscrito y dejar tu suculento like. Así que nos veremos conmigo hasta el siguiente video. Adiós. Lady Madonna, kneeling at your feet, kneeling down to make it real. Ay, ay, ay.